A ver, dime, Wayan, ¿por qué tú quieres liberación? Me molesta mucho mi mente, como si no viviera mi realidad, ya me siento como perdido en mi mente, así. Mucho me han molestado malos pensamientos, que he pensado mucho, eso. Como si me viene un montón de superstición y todo eso, ya. No tengo ganas de vivir, ya. Todo eso me molesta. Ok, tú eres joven. Tú quieres liberación porque tienes problemas de demonios en la mente, de suicidio, de temor, miedo. Sí, como si no fuera yo, ya no quiero vivir yo. Como que no entendiera por qué estoy acá, la vida, todo eso. ¿Y los médicos? ¿Los médicos qué dijeron, qué enfermedad era? Obsesivo compulsivo, trastornos mentales. ¿Y te mandaron medicina para eso? Sí. ¿Qué te enviaron? Centralina, otras pastillas que me daban sueño, eso. Ok, como tranquilizantes. Sí. Entonces tu problema empezó hace 3 años. 3 años. Sí, pasa. ¿Y te ha afectado la escuela? ¿Te ha afectado tu vida? Sí, ya no voy a estudiar ya. ¿Ya no estudias? No. ¿No sales prácticamente? ¿No sales de tu casa? No, paro en mi casa nomás llorando. ¿En tu casa llorando? Llorando. ¿Y la causa fue de que usted cuestionaba mucho a Dios, no? Sí, por esos mensajes que escuché. ¿Tú qué decías de Dios? ¿Que Dios que era injusto o qué? O sea, sí, venían malos pensamientos contra Dios. Yo no quería pensar y al toque me venía como insultar a Dios, blasfemar eso. Y eso me preocupaba, me sentía culpable. Porque yo no quería y me venían y me asustaba pensar que Dios no me iba a perdonar. Y así todo el tiempo paraba pensando y hasta que empecé a sentirme raro, extraño, como si no fuera yo. Así ya iba avanzando y ahora ha empeorado mi situación bastante. Cuando tú dices te sentía raro, ¿cuáles son los síntomas? Como desconocido, así, como si no fuera yo otra persona, así, a mi padre lo veía raro, así, con falta de concentración también. Más pensamientos malos contra ellos, más venían supersticiones, cualquier cosa, tics nerviosos también. Lo que tú estás diciendo ahora lo estoy grabando porque ese testimonio es bueno para los jóvenes que o personas que estén pasando igual problema en este momento ya y pueden encontrar solución. Este video lo hacemos ahora antes de la liberación, hacemos otro video durante la liberación para que la gente vea y luego hacemos otro video ya después de la liberación como quedas tú. Ya pasa. Ya. Hoy estamos a julio 12 de 2014. Yo estoy aquí en Seattle, Washington. ¿Tú estás en qué país? ¿Estás tú? Perú. Lima, Perú. Sí. Ok, estamos comenzando a liberar a este hombre.